Plus Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Amor, uno de los conceptos más grandes y complicados que existen. Todos tenemos una definición distinta, lo vivimos y percibimos de diferente manera. Lo que sí es que todos involucramos los sentimientos más profundos en el... Hay quienes se enamoran más rápido mientras que otros lo hacen de manera más consciente. Nadie expresa amor de la misma manera y tampoco existen palabras y conceptos verdaderos que te indiquen que alguien te ama o no te ama. No se trata de encasillar ciertas palabras para determinar cariño y sinceridad, sino más bien guiarte a través de las acciones en combinación con el trato. Los seres humanos somos complicados, así que cada hombre te tratará de diferente manera en el amor y en todos los aspectos. Así que es importante que identifique su tipo de personalidad. Un splash Cuando un hombre tiene buenos sentimientos hacia ti, puede expresar las siguientes frases: Confío en ti, me gustas con o sin maquillaje, mereces todo lo que sueñas, te amo por lo que eres. Eres la compañera sentimental que siempre deseé tener contigo. Me siento feliz, sé que eres Eres capaz de hacerlo, haz lo que quieras en la vida, no te ates a mí ni a nadie el amor en la literatura. Los hombres y las mujeres no conciben ni idealizan el amor de la misma manera. El estilo discursivo en la literatura varía en hombres y en mujeres cuando se habla de amor. Así lo comprobaron John Katz, Clarica kane Miller y Kathleen Flynn del New York Times quienes se dieron a la tarea de analizar textos de ambos sexos en los que el amor fuera el tema principal. Guiándose en dichos ensayos, los investigadores contaron y graficaron todas las palabras que aparecen en los textos a ver con exactitud cuáles son las palabras más utilizadas por cada género. De acuerdo con los datos obtenidos, cuando un hombre habla de amor, hace mucho más énfasis en las acciones o bien en lo sexual. Generalmente, los hombres gustan de palabras más activas incluso cuando se trata de un tema tan delicado como lo es el amoroso. Palabras que utiliza el varón al hablar de amor, batalla, bomba, golpe, unsplas las mujeres, por otro lado, se enfocan más en los sentimientos. Las palabras que las autoras utilizan con mayor frecuencia al realizar sus textos tienen que ver directamente con cuestiones sentimentales, de acuerdo con los resultados, las palabras más usadas y que aluden a una parte de la sensibilidad femenina son las siguientes. Palabras que utiliza la mujer en analogía al amor, furioso, agonía, dolor, resentimiento, cada persona tiene una idea distinta del significado de amor, todos lo demostramos de diferente manera. Lo importante es que aprendamos a respetar las ideas que cada uno tiene en relación a este caótico sentimiento y, sobre todo y lo más importante, que aprendamos a disfrutarlo. Hombre enamorado, palabras, maneras de amar, cómo saber si me ama, relaciones sentimentales, el amor en la literatura.